26 de diciembre, otra jugada más de la revolución. Montan los Héroes Indomables aquí en Carapan, Michoacán. Y pues bueno, acaba de pasar la Navidad, acaba de pasar una fecha importante. Los haces y algunos no estuvieron por ahí, pues con tu familia. Así que vamos a que digan unas palabras, ¿ok? Unas nomás, no vayan a mancharse, unas nomás y ya, ¿ok? Okay. Pues bueno, no fuimos invitados, no fuimos requeridos, pero están de cine los Héroes Indomables. ¿Qué es lo que están viendo aquí el jefe capitán de cuadrilla, Choco? No es que esté dormido, estaba pensando. Estamos viendo los destructores, la jugada de los destructores. Los destructores. Ok, ¿qué te parece? Pues apenas va a arrancar, viejo, fíjate. Va el primer toro. ¿Y en dónde lo estás viendo? Bueno, ahorita regresamos porque huele como a perro podrido. No pasé Navidad en mi casa, pero quiero mandar un saludo a mi jefa y feliz Navidad y próspero año nuevo. Saludos a toda mi familia. En mi casa, pero ando aquí generando, pues, para llevarle un regalo a mi familia, pues. Saludos. En mi casa, pero quiero mandar un saludo a mi familia, que, pues, gracias a Dios que me fue bien y ya le llevo un pequeño regalo de corazón. No pasé Navidad en mi casa, pero quiero mandarle un saludo y un abrazo a mi familia, a mi esposa y a mi hijo. Los amo un chingo. No pasé Navidad en mi casa y además no me quieren en mi casa. Quiero mandar un saludo a mi pueblo del Arenal Guerrero y a Acapulquito Guerrero. Que pasen una feliz Navidad. Ahí le mando un regalito. Un saludo. No pasé Navidad en mi casa, pero traigo dinero para llevar a mi familia. Le mando un saludo a mi esposa y a mi hija que están en casa. No me la pasé en Navidad con ellas, pero les llevo su regalito. Soy un mandilón y las extraño mucho. Saludos. No pasé de Navidad en casa, andamos trabajando con Rancho La Revolución. Un saludo a toda mi familia. Hola. Antes de chambear, ¿qué haces, güey? No, eso, ¿qué estabas jugando, güey? Enséñanos, güey. Para que vea tu mujer que no hablas con otra, güey. Por eso no le respondes, ¿sí o no? Pues sí. ¿Sí o no, güey? ¿Sí o no, güey? Allí el amigo Emilio Orfeando a la revolución diciendo el amigo Pedro Flores armando a este público maravilloso. Aplauso a mi público. Sapo, amigo de compromiso. Quitar. Díaz, el aplauso a mi público. Faraón y Valle Guerrero, el aplauso a mi público. Pregunta. Ájale, allá. Acá por Ocean Amable. El Santo Segurito presente. Once Pen Promotion. Un pueblito de parte de la empresa, ahí lo enmarca, ahí lo pone en algún lugar en su casa, amigo Miguel Santos de Guanajuato, se canceló porque es que él cumpliendo en cada uno de los periferios que les damos la vida, vida, y vestir a todos tus hijos. Señor, quiero pedirte humildemente que las penas con todo y escuelas aflojen, nuestros lazos no soporten el metal, el dormido, el triunfo y gloria para nosotros. Ah, está parado, venga el aplauso, venga la tierra, arrancamos. El aplauso, el aplauso, el aplauso. Buena moto, muchachos.
mango, póngase la escuela, mi público. En esta monta les prometí un agarrón tremendo después de poder. Muchas gracias a la gente de aquí de Carapa, Michoacán, por la invitación. Y pues, la verdad, muchas gracias de que no hayan cancelado el evento, ya que hoy fue un día muy lluvioso en todo el estado de Michoacán. Hubo varios eventos cancelados. Gracias a Dios ya acabamos, todo salió bien, los siguientes salieron bien, los todos salieron bien. Y esperemos que la gente se haya quedado con un buen sabor de boca. Entonces, un saludo de parte de Fer Salinas y el Güero Flores.